tardado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta 13ª sesión de nuestro diplomado Crisis e Historia, Miradas Múltiples. Y hoy es la 13ª sesión de este diplomado. Recuerden que este módulo abordó el cardenismo y afortunadamente tenemos a un gran ponente y a un gran amigo de la Dirección de Estudios Históricos, a quien les voy a presentar, que es el doctor Carlos Martínez Assad. Él es reconocido como sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano. Es egresado de la licenciatura en Sociología de la UNAM, donde actualmente es investigador emérito dentro del Instituto de Investigaciones Sociales. Él es doctor además por la Universidad de París en la Escuela de Altos Estudios y su obra presenta una considerable variedad temática donde se destaca la investigación sobre la historia regional. Sus estudios al respecto han servido también para entender realmente la complejidad histórica de México. Sus temas de investigación o sus líneas de investigación son realmente muy variadas y muy ricas. Él aborda desde la historia política y regional, la historia cultural también de México y la historia también sobre los inmigrantes. Carlos nos ha invitado a colaborar en diversas publicaciones sobre este tema que él ha abordado, pero también aborda un tema muy importante reciente, bueno, hace algunos años, que es el Medio Oriente y los impactos culturales en el mundo. Con esta breve presentación se dan cuenta de la riqueza y de la variedad de estudios que Carlos Martínez Assad ha abordado. Entre algunos de sus más de 40 libros publicados, quiero destacar los siguientes. En términos de la historia cultural, una obra muy bonita y muy bella es El Barrio Universitario, que aborda desde el Porfiriato hasta los años 30. También tiene una historia sobre los libaneses en el cine mexicano. Otro libro muy importante, muy entretenido, desde la perspectiva de la historia y de la historia cultural, es La Patria en el Paseo de la Reforma. Y en relación a Medio Oriente, su libro recién, uno de los más recientes sobre este tema es Los Cuatro Puntos Orientales, el regreso de los árabes a la historia. Para esta sesión me gustaría destacar tres importantes libros de Carlos Martínez Assad. Uno es El Laboratorio de la Revolución, el Tabasco Garridista, que es un libro clásico que todos teníamos que leer en los 70s, 80s, que aborda y que empezó a abordar la historia regional. Este libro fue editado por Siglo XXI Editores y hoy afortunadamente todos ustedes lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica con una nueva introducción. Otro libro mucho más reciente es que aborda también la historia regional, es Los Rebeldes Vencidos, Cedillo contra el Estado Cardenista, que también nos muestra este importante movimiento desde una perspectiva no solamente que lo conocemos en términos, digamos, golpista, que se levanta contra el Estado Cardenista, sino sus hondas raíces populares que tenía este movimiento. Entonces, este libro también es muy, muy importante. En términos más teóricos, que es muy útil para todos que deseamos estudiar la historia regional y contrapunteada realmente a la historia nacional que nos han inculcado, su libro es muy importante,
los sentimientos de la región. Y también para que vean la riqueza de los estudios de nuestro invitado, un libro muy reciente para niños que les recomiendo y lo pueden bajar por internet, se llama Lázaro Cárdenas del Río, un constructor del México actual. Entonces, bueno, brevemente con esta introducción le quiero ceder ya la palabra a Carlos para que no le quitemos más el tiempo de exposición, que es lo que nos interesa. Bienvenido, Carlos Martínez Azad. Es un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío. Sergio Hernández, muy amable por esta invitación, por esto que has leído, que me parece que te diste un buen trabajo para un poco hablar de esta trayectoria, que bueno, para que no les asombre a los más jóvenes, pues es que es una trayectoria de 50 años de investigación, así es que también es ya la acumulación por sí misma, ¿no? que se ha venido dando. Muchas gracias a José Carlos Melesio, que esté también con nosotros, a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que pues no exagero que casi lo considero como mi segunda casa después de la UNAM, porque la verdad siempre me he sentido muy bien en ese espacio, trabajando con varios de los investigadores, de los jóvenes y los de hace tiempo, incluso pues los que ya no están en este mapa terrestre donde nos encontramos, ¿no? Alicia Olivera, con quien trabajé algunas cuestiones sobre los cristeros, y bueno, y total, mucha gente con la que he tenido momentos formativos importantes en la trayectoria académica, así es que pues muchísimas gracias. Comienzo con una corrección. El tema no es tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales. El tema es tensión entre el poder central, porque solamente hay uno, y los poderes regionales, eso sí que son varios. Así es. Pero la intención está clara. Yo lo que me propongo es mostrar las relaciones centro-regiones en ese vínculo informal que en la práctica se ha representado en un estira y afloja que se ha manifestado a lo largo de nuestra historia. Y bueno, y particularmente mis indagaciones van del porfiriato a nuestros días. El tema se expresó incluso coloquialmente en un sentido identitario con ese dicho que todos conocemos: de fuera de México todo es Cuautitlán, para aludir a la existencia de dos grandes espacios, la capital del país y la provincia. El centro significó el dominio y las regiones la parte subordinada, porque por lo general las grandes decisiones que han dado historicidad al país se tomaron en la Ciudad de México, más específicamente en el Palacio de Gobierno. O sea que lo que estamos viendo ahora no es nuevo, no hay que asombrarnos, porque siempre el poder presidencial ha sido dominante y, salvo algunos momentos específicos de la historia, pues el poder siempre se ha manifestado en esa centralización política en la que coincidieron varios regímenes, que tenía una intención que por un lado se puede ver como, o interpretar como algo positivo, porque de lo que se trataba era de mantener a un país integrado y pacificado, que esa fue la consigna, para no irnos tan atrás, del régimen de Porfirio Díaz, que puso en práctica mecanismos que le permitieron ejercer con cierto éxito un fuerte centralismo
que el estallido de la Revolución Mexicana desfiguró. Hubo manifestaciones muy específicas. En un libro que tengo prometido y que estoy también redactando todavía, pues muestro las tensiones, por ejemplo, entre Porfirio Díaz y el norte de México, particularmente la zona de Nuevo León a la que me enfoco, pero también con Coahuila, con Tamaulipas, que desde la época de aquellos andares de la Revolución Mexicana, desde Venustiano Carranza, desde la familia de Francisco Madero, encabezada por su abuelo Evaristo Madero, Santiago Vidaurri, es decir, una serie de hombres que fueron importantes para el país en la medida que contuvieron, fue una barrera importante contra la invasión francesa. Desde ahí se dieron a conocer y ahí obtienen su poder personajes como el mismo Carranza. Digo que a él obviamente no le toca la resistencia a la invasión francesa, pero sí le toca a su padre, y ahí hay una heredad política que también es muy usual en México, que las mismas familias se mantienen en el poder, los mismos nombres, apellidos, los vemos constantemente. Y tan fue así que Venustiano Carranza heredó la municipalidad de Cuatro Ciénegas a la muerte de su padre. O sea que encima hasta se pasaban los cargos políticos como si fueran las monarquías europeas, pero que al final en el diseño de México esto obedeció más que nada a ese centralismo que se ejerció desde el centro y que Porfirio Díaz en particular aprovechó muy bien con todos estos personajes que se convertían aunque existió el cargo de jefes políticos, de jefaturas políticas, en realidad muchos de estos hombres del campo, de las regiones ejercían esa tarea de ser los eslabones que daban juego a la cadena que en el centro del país sostenía Porfirio Díaz. Sin embargo, después de la Revolución Mexicana, hubo de diseñarse un orden institucional que se consolidó con la Constitución de 1917, pero en esa constitución también, como lo vamos a ver, se debía lograr una nueva centralidad en el mandato político. Por ello, el ejercicio presidencial de México del México postrevolucionario tuvo como objetivo alcanzar esa característica clave en el ejercicio del poder. En aparente contradicción con el sistema federalista, que en la ley dio autonomía a las entidades que lo forman en México, el centralismo se reforzó y fue justamente el presidente Lázaro Cárdenas quien le dio la dimensión que desde entonces ha tenido con su presidencia entre 1934 y 1940. Así convenía al Estado, pero en la práctica canceló la posibilidad de formación de poderes en las regiones sustentados por hombres fuertes. El Senado de la República se formó para dar representación a cada una de esas entidades federativas en el Congreso de la Unión, con una característica de representación geográfica que los diputados no necesariamente tienen, porque aunque son elegidos en un estado de la República, pesa más su vinculación a un partido político. Desde la reforma de los, perdón, que a veces tengan que hacer apuntamientos que no responden a un orden cronológico, aunque se conformaron a partir de la reforma política de 1979, lo que luego se convertiría en diputados de representación proporcional, que sí se refieren a los partidos y que algo tienen que ver también con la
con la geografía, un poco como era el caso de los senadores. Pero en esencia son los partidos políticos los que están representados en el poder legislativo, obviamente. No debería ser así. En realidad, a quienes elegimos son a los representantes que, una vez convertidos en representantes, no son más, de acuerdo con la interpretación inicial de la ley, no son más los representantes de un partido, sino los representantes de los ciudadanos que formamos parte de la circunscripción que los votó. Todo eso se ha perdido ahora. Ahora todo el tiempo se habla de partidos políticos y siempre están los legisladores insistiendo en que ellos son de tal o cual partido político, cuando en la esencia de la ley no era ese exactamente el caso. Pero en todo caso lo podemos discutir. En la legislación no existe formalmente enunciada la dicotomía centro-regiones. La delimitación nacional en lo referente a su distribución geográfica, espacial y en los ámbitos político, jurídico, económico y social, se alude en la normatividad constitucional a ¿cuántas son? Tres categorías: la federación, los estados y los municipios, estableciéndose una interrelación operativa de en los planos o niveles mencionados, en los que se integran estas tres escalas de gobierno. Esta trilogía funciona, sobre todo para definir las bases operativas de la administración, lo que puede ejemplificarse en el artículo 18 constitucional, que dice: los gobiernos de la federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, los gobernadores de los estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar convenios con la federación. Existe entonces la ambigüedad en el uso del concepto federación, que alude igualmente a las entidades federativas como al gobierno central, vinculado al poder del presidente de la República, ya lo he dicho, algo que en la ley no está definido completamente. Más complejo resulta si se considera que durante un largo periodo el presidente era además quien gobernaba a la capital de la República, delegando su organización a un funcionario. Ejercía, por lo tanto, el cargo de presidente y el de gobernador virtual del Distrito Federal, porque tenía la atribución de nombrar, de acuerdo a sus intereses y alianzas, al gobernador, la persona llamada durante muchos años regente, respondiendo a los intereses del presidente. Para los más jóvenes, antes de jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo que teníamos eran regentes, y el regente era nombrado directamente por el presidente. Desde 1997 elegimos al jefe de gobierno. El primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero previamente el Distrito Federal, los defeños, no votábamos por la autoridad que nos gobernaba, sino que era una decisión tomada exclusivamente por el presidente de la República. Adelantándome a ese año que acabo de mencionar, pues en ese momento sí se dio ese cambio que parecía ir en un aflojamiento de la tensión entre el centralismo y las regiones. Sin embargo, no, en la práctica solamente fue algo muy, muy momentáneo. En el siglo XXI ya, en el que vivimos, la tensión entre centro-región apunta a resolverse de forma diferente por el nuevo protagonismo de los gobiernos de los estados, aun cuando la cultura prevaleciente sigue dando un enorme peso a las decisiones políticas que se toman en la capital del país. Y esto es cierto, en algunos momentos de años previos a la época que estamos viviendo, parecía como que los gobernadores se constituían en algo que podía
eliminar esa tensión tan fuerte y que en efecto podrían manejarse de otra forma más autónoma respecto al centralismo, al presidente de la República, a la capital de la República. Sin embargo, esa tendencia, pues como que no logró afianzarse. Y sobre esto podemos hablar muchísimo, sobre el poder de los gobernadores, porque realmente hay una serie de elementos ahí de subidas y bajadas que yo creo que son muy difíciles para cualquier análisis político. Creo que estamos viviendo un momento en que, por ejemplo, esos gobernadores, lo que les decía para los diputados y senadores, después de que a un gobernador finalmente triunfa en unas elecciones donde el que resulta ganador, pues no va a ser solamente el representante del partido que lo postuló, sino supuestamente el que tendría que apoyar y canalizar las demandas de todos los ciudadanos. Eso en el momento actual no está sucediendo. Acabamos de ver cómo el presidente de la República recibe a los gobernadores que fueron postulados por el partido Morena, la jefa de gobierno hace lo mismo, y el resto, como si fueran entes de otro planeta, no parecen considerados, de la misma manera. Bueno, México es ante todo una república representativa democrática federal, esto en la ley. Los estados libres y soberanos han aceptado su pertenencia a una federación regida por los principios consagrados en la Constitución. Llegar a esta definición no fue tarea fácil cuando el siglo XIX estuvo marcado por las pugnas entre federalistas identificados con el liberalismo y el progreso y los centralistas, la mayoría de las veces conservadores asociados con los privilegios. Ni los federalistas lo fueron tanto, ni los centralistas apoyaron de manera decidida la República Centralista. Quizá por ello en ambos términos ha sobrevivido una ambigüedad que dificulta las definiciones más precisas. Problema que se complejiza más por el uso y abuso de conceptos que no mantienen el mismo rango, porque si en la Carta Magna se define un régimen federal, las decisiones políticas en la práctica obligarían a hablar de centralismo. El México legal, se ha dicho mucho, no corresponde necesariamente al México real, en el cual se ha proyectado una tendencia que, aún siendo centralizadora, no puede identificarse fácilmente con una república centralista. Esa tendencia en México corresponde con las atribuciones extralegales adquiridas por el Ejecutivo, que desplazó a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, al restarle facultades. Esto, insisto de nuevo, han sido también como estira y aflojas que se han dado en la historia de nuestro país. Sin embargo, de todo esto se tiene que hablar ya con cierto conocimiento, porque la nueva historiografía ha mostrado algo muy contundente, que aunque el proceso centralizador del Estado postrevolucionario se ejerció, las investigaciones regionales ubicadas en lo que se ha definido teóricamente como revisionismo histórico pusieron el dedo en la llaga porque ese proceso no fue monolítico ni homogéneo. Al contrario, enfatizó más las diferencias que las coincidencias. Sin embargo, quien tiene el poder y desea mantenerse en él recurre a todas las tácticas y estrategias para conseguir sus fines.
Así, la tendencia a la centralización de funciones y en particular el reforzamiento del Ejecutivo podría verse casi como una tendencia natural y hasta necesaria, como lo ha demostrado la historia de México. El máximo anhelo de Porfirio Díaz fue el de mantener los hilos en sus manos de lo que pasaba en todo el país. En parte lo consiguió apoyando en sus jefes políticos y en los gobernadores que le guardaron toda su lealtad. Sin embargo, un país con las profundas diferencias geográfico-culturales de México fue propicio para albergar regiones apartadas con vínculos imposibles de aspiraciones propias que poco coincidían con su integradora idea de nación. Los separatismos reales, las intenciones frustradas de secesión y las rivalidades de los estados con la capital fueron la consecuencia de agravios y resentimientos que se expresaron mostrando el escaso sentido de unidad. Incluso el federalismo fue neutralizado por el terror hacia los localismos exacerbados por los intereses particulares. La soberanía de los estados quedó en la letra de la Constitución, pero restringida en la práctica. Ni los estados creían recibir lo suficiente del gobierno federal, ni este consideraba tener el apoyo de aquellos para hacer frente a las necesidades de la nación. Fíjense, estoy hablando de la historia, pero cada vez que digo una de estas frases me suena mucho también como un vínculo fuerte con el México actual, el México que estamos viviendo. La Revolución Mexicana fue el producto de varias y profundas causas sociales y realidades políticas. Una de ellas fue el poder que había logrado reunir el presidente de la República después de hacer frente a varios momentos de inestabilidad. Así que el Ejecutivo adquiría cada vez mayores atribuciones para poder combatir esto. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, nos da una frase que nos ayuda a explicar esto. La libertad política solo existe cuando no se abusa del poder. Pero la experiencia nos muestra constantemente que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. Para impedir este abuso es necesario que, por la naturaleza misma de las cosas, el poder limite al poder. Evidentemente, la de Montesquieu es una argumentación sobre la necesidad de delimitar esas esferas de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como base de la libertad y la teoría de la división de poderes. Pero la tradición caudillista del país impuso la presencia de personajes de la política como los conductores del proceso social y político que se desarrolló en la Revolución y después de la Revolución Mexicana. Las rivalidades que nutrieron ese movimiento se expresaron en la encarnación de un caudillo seguramente interesado en el poder, pero atento a las consideraciones de la teoría de la división de poderes, por más que hubiese sido una preocupación que corrió a lo largo de la vida independiente. Después de la caída de Díaz, de la lucha armada y del ascenso de los caudillos, la perspectiva de la institucionalización se convirtió en la meta más imperiosa, sobre todo después de la crisis surgida luego del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Apenas iniciaba el proceso de unificar lo que estaba disperso, volver a la centralización que el porfiriato había alcanzado y que la revolución impidió, porque nuevos caudillos regionales y cacicazgos locales surgieron al calor de la contienda. El Maximato, el periodo que se ubica más o menos de 1930 a 1935, luego del asesinato del general Obregón, que tuvimos tres gobiernos, tres presidentes que no fueron electos, pero más bien tres presidentes que el poder detrás del trono era el que ejercía el general Plutarco Elías Calles, a quien se llamó el jefe máximo,
Lo cual no quiere decir, como ha afirmado Arnaldo Córdoba, que tuviera los poderes absolutos que se le atribuyen. Porque algo que fue muy importante en esa época es que aún el jefe máximo, como lo fue Calles, en realidad lo que se propuso fue el ejercicio de un arbitraje, de una forma de regular regulador del conflicto, no de los conflictos que se manifestaban en todo el país. Así el maximato se estableció como un rejuego donde las lealtades y apoyos se intercambiaron en el afán de alcanzar más poder. Estar bien con el gobierno central era apoyarlo mientras respondiera, dejando mayores márgenes de autonomía para la actuación de las fuerzas asentadas en los territorios delimitados por las entidades federativas, sin importar su origen y su desempeño institucional. La tradición de los cacicazgos fuertes se reforzó en esa coyuntura política, en contraposición con la intención de crear un partido único que, como paraguas, cubriera el amplio espectro de los revolucionarios. Los casos más, no me voy a detener mucho, ya lo ha mencionado amablemente Sergio en su presentación. Los casos más notables de este poder, por lo que pudieron hacer en sus respectivas regiones, fueron Tomás Garrido Canaval en Tabasco, Adalberto Tejeda en Veracruz y Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. Hasta ahora, después de tantos años de haber escrito algunas de esas ideas, de haber dado a conocer esas investigaciones que se han nutrido con libros posteriores sobre que permiten esclarecer algunos otros puntos que no habían quedado tan claros, no se ha podido rebatir la idea de que esos fueron los caciques regionales con postrevolucionarios con más fuerza, con más enjundia y con más capacidad de actuar con relativa autonomía del centro de la República. Es decir, los gobiernos de la República tuvieron que aceptar el poder que esos grupos tenían, que esos caudillos tenían en sus regiones, y lo que hicieron fue encontrar un modus vivendi y una forma de relación que permitiera que el ejercicio del poder se realizara en cada una de estas partes respondiendo a su propia personalidad, pero a sus propias facultades de lo que podían hacer. Algo que resulta muy importante de esa época, y no sé si luego habrá tiempo de abordarlo un poco más, son, por ejemplo, dos cosas. En una, no me entretengo, la fuerza pública del país es un atributo del gobierno federal. Es decir, el ejército, las policías, todo esto está muy relacionado con lo federal principalmente, salvo yo creo que cuando hay dificultades prefieren entonces decir, ay, no, esto le corresponde al Estado. Pero no es tan cabalmente cierto, por eso seguramente muchos de ustedes escuchan cuando dicen la federación atrajo el crimen de tal lugar. No es que lo atrajo, es que tiene obligación de que los crímenes federales los tiene que tomar la federación y dejar a los estatales solo aquellos que no caen en esa definición. Pero el asunto es muy complejo, es lo que sirve todos los días. Uno más importante que debería preocuparnos mucho, y quizá mucho más que eso, es el de la educación. La educación, nació el proyecto educativo nacional, comenzó siendo federalista. Rápidamente, la educación era definida en los niveles más bajos de la escala política. Los municipios tenían que decidir la educación que querían para sus niños. El Estado, los estados intervenían,
pero la federación no. La federación entra hasta la época de Vasconcelos, hasta que se crea la Secretaría de Educación Pública y se decide que la federación se hará cargo de la educación y de la instrucción elemental y de la educación en el país. Eso, los caudillos regionales a los que he mencionado, particularmente Garrido Canabal, se opuso. Dijo, de ninguna manera, nuestra constitución local marca que nosotros nos hacemos cargo de la educación, y por eso Tabasco, Yucatán, tuvieron proyectos educativos más radicales que el de la federación, y simplemente esto es completamente, ¿cómo puedo decirlo? Completamente irreverente, pero nunca nadie menciona que el proyecto de Vasconcelos, hubo estados que no lo aceptaron y que continuaron siguiendo sus prácticas educativas. Y tan fue así que cuando se reforma el artículo tercero constitucional, como mandato del PNR, ya con Lázaro Cárdenas como presidente, como candidato presidencial, se establece que la educación tiene que ser socialista. Es decir, la educación que imparte el Estado será socialista, lo que decía el artículo tercero. Cuando se establece esa propuesta, los que más han influido para que esta propuesta sea de esa manera, se radicalice, son precisamente estados como Tabasco, como Yucatán, donde había habido el ejercicio de una educación más libertaria. El problema sigue siendo tan complicado que la federación se encarga de la educación en todo el país, salvo la de la Ciudad de México. La de la Ciudad de México, en lugar de haberse descentralizado, como fue la de todos los estados de la República, la de la Ciudad de México la sigue manteniendo la federación. Es decir, la secretaría, mientras que en todas partes la instrucción pública, aunque pertenece a la Secretaría de Educación, los estados se hacen responsables de gran parte de las responsabilidades. En la Ciudad de México no. En la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México no tiene nada que ver con la educación de la ciudad más grande, con más habitantes del país. Esto es algo muy, muy singular, pero la instrucción pública en la Ciudad de México, las primarias, las secundarias, eso es la Secretaría de Educación Pública. Y la Ciudad de México no puede ni siquiera acercarse al asunto. Bueno, esto es muy complicado porque las universidades, los centros de educación superior, todo esto son federales y sin embargo tienen asiento en la Ciudad de México. Pero bueno, continuemos con la trama del relato. Una de las intenciones de la conformación de este poder central fue la construcción de un partido único, que es el motivo de la creación del Partido Nacional Revolucionario, con uno de los mayores aciertos de la tendencia callista de la que les hablé, que reuniría las fuerzas políticas locales al atraer a los partidos que expresaban más bien los intereses de cada una de esas localidades. Cuando el PNR se forma, no recuerdo bien la cantidad, pero tienen que adherirse a ese PNR aproximadamente unos 200 partidos políticos. Los partidos existían en todas las entidades políticas, en todas las entidades federativas. Había estados, había localidades, municipios que tenían sus partidos, y el PNR lo que hizo fue centralizar eso y permitir que se reconociera a los partidos de todas las entidades políticas del país, que dieron una gran importancia a la idea del partido, pero que cancelaron la idea de la base territorial que tuvieron los partidos.
Todo este proceso, desde luego, no se dio fácilmente, hubo varios conflictos, etcétera. Había partidos muy fuertes, ustedes seguramente han escuchado hablar del Partido Socialista del Sureste, de Carrillo Puerto, en Yucatán. Ese fue un partido con mucha fuerza. Estuvo también el Partido Radical, Socialista Radical Tabasqueño, que también era un partido muy fuerte. Pero así como esos, había otros muchos partidos, quizá algunos con la misma fuerza y otros con menos fuerza, pero todo fue centralizado en un solo partido. Resultaba claro el interés de la clase política por establecer canales de transmisión para lograr una relación estrecha entre eso que fueron los partidos locales, es decir, las fuerzas políticas locales, y lo que derivaría ya una vez que todos esos antagonismos se derimían en un solo partido. La propuesta no satisfizo por igual a estos personajes de los que he venido hablando, porque no se sentían como... No sentían que ese partido pudiera garantizar lo que habían implementado desde sus regiones. Entonces, por ejemplo, muchos decían, nosotros estábamos más por un partido obrerista o por un partido campesino exclusivamente. En realidad lo que hizo el PNR fue aceptar la idea de que en el partido confluirían los diferentes intereses de las clases sociales que componían, que le daban sentido a la sociedad mexicana en su conjunto. Pero para no quedarnos solamente en estos personajes que he mencionado, rápidamente menciono que había muchos que no llegaron tan lejos como los que he mencionado, pero que tuvieron mucha influencia regional, como Agustín Arroyo Cházaro en Guanajuato, Saturnino Osorio en Querétaro, Emilio Portes Gil, que incluso fue presidente, pero su influencia definitiva era solamente en Tamaulipas, donde también señoreó Marte R. Gómez, y Carlos Riva Palacio en el Estado de México, la familia de Ávila Camacho en Puebla, aunque luego pues dio un presidente de la República, pero en todo caso no todos tuvieron la misma fuerza, pero sí expresaban las diferentes intenciones e intereses políticos de esas localidades, de esas regiones. La fuerza del PNR estuvo en sus grupos locales, su debilidad congénita en la indisciplina y arbitrariedad con la que llegaron a actuar. Aquello no era propiamente un partido. Arnaldo Córdoba se burla un poco de esto y dice, era una casa de huéspedes, de jefecillos locales que de cuando en cuando buscaban un favor del centro. Sin embargo, antes de su implementación en todo el territorio nacional, pudo llevar la campaña de 1929 a la presidencia de la República al candidato de Calles, el último en gobernar, cuando como jefe máximo, Pascual Ortiz Rubio. Perdón, no el último, sino el primero, porque, claro, 29 es la época en que todavía Vasconcelos también pretende la presidencia de la República, etcétera, etcétera. Bueno, la idea del federalismo llegó a ser tan fuerte en muchos casos, que por ejemplo Luis Cabrera habló que lo importante para México sería crear una república de municipios independientes y confederados, ver al municipio como célula de la soberanía política dentro del vasto organismo de la patria continental hispanoamericana. O sea, se iba todavía más lejos, un poco retomaba las ideas de Vasconcelos, de la patria latinoamericana, de lo continental, de nuestra formación política,
Sin embargo, era muy específico esta idea de que el municipio era esa base del federalismo que había que mantener. Pero esas mismas críticas decían, sin la soberanía de los estados, no hemos tenido nunca una república federal, ni podemos tenerla, ni conviene tenerla, dice, la soberanía de los estados siempre ha sido una mentira y solo ha sido para eludir responsabilidades del centro o para facilitar los caciquismos con que los caudillos máximos pagan a sus lugartenientes. Para federalismo entonces, perdón, para Cabrera, el federalismo no era sino puramente teórico. Bueno, sobre este aspecto hay muchos elementos, mucho que mencionar. Algunos autores insisten en que lo importante no es tanto esa esfera de la definición político-jurídica, sino más bien la cuestión económica y cómo se puede integrar un país tan diferenciado económicamente, y desde luego es una realidad que seguimos viviendo hasta nuestros días, donde la Ciudad de México es la que más aporta al Producto Interno Bruto, pero le siguen estados como Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y, por otra parte, Oaxaca, Chiapas, no producen, no aportan al Producto Interno Bruto, apenas pueden vivir con las participaciones federales. Sí, porque el federalismo es un arreglo económico también, donde se centralizan todos los ingresos y se redistribuyen en un marco normativo muy, muy complicado, pero eso es lo que da vida a las entidades federativas y donde se equilibra que muchas no tengan los suficientes recursos y otras tengan todo lo necesario. En estos momentos, Jalisco, Guanajuato aportan cada uno como el 10% de ese Producto Interno Bruto Nacional y Oaxaca, Tabasco están en menos por ciento, es decir, ni siquiera el 1% atribuyen. Entonces, creo que al final ese federalismo está muy internalizado en las conciencias. Habría que defenderlo, habría que valorarlo cada vez más, porque finalmente muchos estados, o sea, no muchos, sino la mayoría de los estados que aportan, están haciendo sin importar que al final la recaudación no llegue a sus arcas con la misma fuerza o con en la misma dimensión de lo que aportaron. He hecho estudios sobre todo esto que no viene al caso mencionar, pero algo que me ha resultado de gran interés y que nunca, no he encontrado mucho la posibilidad de que esto se discuta más. En términos de lo que es nuestra organización político-económica nacional, es por ejemplo que el esquema centralista que se tiene en el plano nacional de una Ciudad de México dominante y los estados que tienen que informar y supeditarse a las acciones del centro, donde está el Ejecutivo, el presidente de la República, sucede igual en las entidades federativas. El estado que más, digamos, por ejemplo, el Guanajuato, no nos va a extrañar que las ciudades capitales sean las más desarrolladas en el país, porque esa concentración de ingresos se queda primero en la capital del estado y luego se va distribuyendo en el resto de las localidades,
Y esto creo que genera también varios desequilibrios que pues van a resultar de muy difícil resolución. Bueno, el sistema federalista mexicano se llama así, pero funciona más como un régimen centralista por justamente estas características que les he mencionado y porque lo institucional no ha logrado erradicar los personalismos. Lo institucional es algo que nos da mucho trabajo en México. No quiero hablar de comparaciones con otros países, pero vale mucho la pena conocer también a veces el funcionamiento de otros países para darnos cuenta de nuestras debilidades. Porque si bien se justificó durante mucho tiempo la existencia, la necesidad de un Estado fuerte, esto con los diferentes gobiernos, se ha dado cuenta de los varios excesos a lo que esto puede conducir. Y sobre las atribuciones del presidente, hay mucho que decir. Muchas de las facultades están marcadas en el artículo 49 de la Constitución, pero el presidente adquiere muchas atribuciones que no necesariamente pertenecen al orden constitucional. No tengo que insistir demasiado en esto. Creo que lo vemos todos los días en la forma como se manejan. En el momento actual, aun cuando podamos coincidir en la idea de que el sureste ha sido una región a la que se le ha prestado poca atención y hay que invertir más recursos, salvo Tabasco, que Tabasco llegó a ser una de las entidades más ricas durante la época del auge petrolero en los años 80, y sin embargo creo que no supieron aprovechar los tabasqueños el gran auge que tuvieron en esos años. Pero bueno, en todo caso fue algo efímero. Pero en general, pues sí se trata de estados que la inversión pública federal nunca ha sido tan fuerte como lo está haciendo ahora con el Tren Maya, el ferrocarril del Istmo. Nada más que el primer ferrocarril del Istmo lo hizo Porfirio Díaz, o sea que ya era una región que había visualizado el poder político. Y bueno, en ese sentido, lo importante es cómo podemos valorar la problemática del federalismo mexicano y esas inercias centralistas que se mantienen y que pese a una constitución que establece con mucha claridad toda esa normatividad para el conjunto nacional, no se logra encontrar ese equilibrio donde en efecto a la letra el país pudiera conducirse como un país federalista y no todos estos problemas constantes, todas estas tensiones que estamos viendo constantemente entre el centro y las regiones del país. En una conferencia como esta es imposible hablar de toda la información existente, de cada uno de los casos, etcétera, pero creo que una conferencia como esta, pues también tiene la idea de ser un aliciente para que ustedes, los escuchas, puedan
puedan poner la alerta en determinados aspectos que quizás habían considerado, que quizá no habían pensado que fuese a ser más, que pudiera tener más fondo, más profundidad, pero creo que vale la pena que recapacitemos, que decidamos cómo estudiar esto desde muy diferentes perspectivas. Las perspectivas que he señalado, pero hay otras muchas más que con las que este tipo de análisis puede ser compatible. Y sobre todo creo que lo más interesante es como esta insistencia en que no todo, no todo es tan novedoso. En realidad, muchas de las funciones políticas, de las formas incluso jurídicas de ciertos procesos, pues están presentes en nuestra historia, y creo que por eso es muy importante que los políticos conozcan nuestra historia, que todos la conozcamos a la hora de tomar las decisiones, para que en todo caso pudiéramos ir a esas decisiones que fueran más correctas. Creo que bueno, he dejado planteados muchos problemas que quizá con las intervenciones que pudieran hacer, con las preguntas que pudieran plantear, se podrían enriquecer o aclarar algunos de los puntos que hayan quedado más vagos. Así es que, pues por mí sería todo. Me ciño a la idea de una hora, y Sergio, Carlos, si tienen algo que indicar, pues con mucho gusto. No, pues felicidades, de veras que fue una exposición extraordinaria, y en efecto hay muchísimas cosas que discutir, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre he visto la cuestión de centralismo e inmigración. Durante muchos años, en los años 70, 80, bueno, siempre se ha hablado de descentralización de poderes, etcétera, etcétera, nunca se ha llevado a cabo. Pero, por ejemplo, sí surgieron cuestiones en los 70s y en los 80s de movimientos antichilangos. ¿Te acuerdas eso de Guadalajara? Haz patria, mata a un chilango, etcétera. Bueno, y siempre que íbamos de la UNAM, tú sabes, del INAH, donde sea, a congresos en provincia, pues los colegas y demás, algunos de ellos, pues se ponían así como de repente pesaditos, ¿no? Ya llegaron estos del centro, etcétera, etcétera. Y yo una vez hice una ponencia, hablando del centralismo, diciendo que el centralismo y la migración, que la Ciudad de México, la ciudad más importante del país, ¿sí? Pues en realidad es de todo mundo. Porque a partir de los años 40, 50, viene la migración de todos lados, ¿sí? Y ocupan la ciudad, y la ciudad se forma por pobladores de todos lados. Lo podemos ver, por lo menos de mi generación, y la tuya seguramente también. Tus padres siempre venían de provincia. Mi papá era de Celaya, mi mamá era de Orizaba, y así eran todos mis colegas, ¿no? Entonces era el centro de la migración. Nacional, pues, por el proceso de industrialización, por el milagro mexicano, etcétera, etcétera, el proceso de urbanización. Entonces yo les decía, bueno, lo que pasa es que si hablan mal de la Ciudad de México, hablan mal de todo México, porque la Ciudad de México es de absolutamente todos los mexicanos. De hecho, hubo un tiempo en que los nacidos en el Distrito Federal éramos una clara minoría, éramos una minoría. Que llegaba puro de todos lados, ¿no? Pero en fin, felicidades, Carlos, y bueno, hay que seguir con las intervenciones de los compañeros. Gracias, Carlos. Sergio, ¿quieres decir algo?
Bueno, tenemos ya varias preguntas. Yo lo que quisiera, enfatizar, creo que en esta breve exposición has desmontado esta idea que se tiene en general de la historia nacional como una historia única. Nos has planteado varios ejemplos, nos has mostrado cómo estas diferencias regionales tienen que ver con la propia historia del país, con la composición del país, con la institucionalización del país, que no son, digamos, que son elementos que han constituido y han formado esta nación. Quisiera, ya hay varias preguntas, pero una de las primeras, creo que sería importante que nos plantearas cómo también hay una serie de diferencias sociales y culturales que están en la esencia de esta diferenciación entre lo nacional y lo regional. No sé si en este aspecto pudieras un poco ahondar, que no nos has hablado y el cual también manejas muy bien sobre la cultura, cómo construir una no nación que culturalmente es muy diversa y socialmente, bueno, no se diga, ¿no? No sé qué pudieras aportarnos al respecto. Es que has dado con un punto que es nodal y que además es motivo de discusión permanente, pero que nos viene desde la época liberal, cuando la idea era cómo construir una sola nación, una nación donde no haya diferencias, donde todos estemos integrados. Esa fue la idea de, por ejemplo, de la integración que luego desembocó en las teorías de Manuel Gamio, de Alfonso Caso, de la integración de los grupos indígenas, de cómo hacer que todos los ciudadanos, sin importar el origen, fuésemos considerados como tales, como ciudadanos. De hecho, a mí me gusta contar mucho algo con lo que me encontré en mis trabajos, de cómo Benito Juárez y Porfirio Díaz, en su correspondencia, nunca emplearon la palabra indio. A cualquiera que se dirigieran, siempre le decían, estimado ciudadano. Y de Benito Juárez pidió que las actas de nacimiento no tuvieran el nombre de indio, porque antes se ponía. Previamente a la reforma liberal, un acta de nacimiento tenía que decir indio de Tarahumara, hijo de un criollo y un mestizo, en fin, estas cosas. Eso fue lo que abolieron ellos para, en su intención de una patria, de un país único, que no admitiera las diferencias. Y por eso es que hay una controversia todavía muy viva con el asunto de los indios de México, donde incluso ahora, pues ahora tenemos que hablar de pueblos originarios, y ya no sabemos si es peyorativo decir indio o no decirlo. Entonces, nos han metido también en un asunto muy, muy complicado, porque la idea de la integración y de todos los antropólogos de principios del siglo XX, que la idea era de que todos aprendieran español y todos pudieran comunicarse en una sola lengua y ir haciendo esa diferenciación de algo que finalmente iba a redundar en la dominación de la mayoría por no hablar la lengua. Sin embargo, pues sí, el asunto ahora es, y entonces lo cultural, lo particular de cada pueblo, ¿en dónde quedaría? Bueno, por eso es que ahora los teóricos de la actualidad sobre la cuestión indígena, lo que dicen, bueno, primero no es indígena, porque no somos todos iguales. Entonces, en todo caso, de lo que tiene que hablarse es de lo que piensan los mijes, de lo que piensan los tarascos, los mixtecos, y no globalizar, generalizar en una designación que ni siquiera es aceptable porque no es la propia. Es decir indígena, pues es el oficialismo el que constituyó ese término.
de la teoría indigenista, que era el tratamiento de los indios, y que ahora, pues el asunto más que darlo por concluido, más bien como que dispersa, como que no hay la posibilidad incluso de una discusión más a fondo sobre esto, donde habría que incluir el pensamiento que dejaron pues personajes importantes que trabajaron los problemas indígenas, como Guillermo Bonfil, como Arturo Barman, como Margarita Nolasco, desde luego, Alicia Oliveira, en fin, muchas gentes que tuvieron una trayectoria y que dedicaron mucho esfuerzo a todo esto y que sin embargo ahora parecen olvidadas. Incluso en el momento actual, hablar por ejemplo de la teoría de Ricardo Pozas Arciniega, donde decía que los indios eran una clase social, es decir, yo creo que sería muy rico volver a todas esas propuestas para poder discernir un poco más el de qué se trataba. Pero eso, ese es un aspecto de lo cultural solamente, Sergio, porque por otro lado tenemos lo religioso, donde ha habido un avance importante. Antes, para quien no fuera católico, mejor no lo decía. Entonces, a la hora del censo, todos aceptaban ser católicos y para no meterse en problemas. Y sin embargo, a la fecha, ya más del 30% de la población nacional acepta, es decir, afirma no ser católico, y no pasa nada como hace 30, 40 o 50 años sí pasaba. Quien no se, contrariamente al país liberal y laico que somos desde hace más de un siglo, de todas maneras, a la hora de la hora, decir, no, mejor me protejo y digo que sí soy católico y me evito más problemas. Entonces, ahí hay otro aspecto muy importante de esos rasgos culturales de los que habla Sergio. Y nada más para finalizar, el de las migraciones es otro. Carlos se refirió a una forma de inmigración interna solamente, pero están las migraciones históricas en las que hemos trabajado Sergio, yo, mucha gente, y donde lo que vemos es la aportación de otras culturas, de otros pueblos que parecen no ser reconocidos ahora, donde se insiste en que solamente podemos ser descendientes de los indios que se opusieron a la conquista española. Y entonces ahora, ¿qué pasa con los miles de japoneses que llegaron, de chinos, de italianos, franceses, libaneses, etcétera? Entonces, ahí hay otro asunto cultural que es muy importante y que además podría ayudar también a entender esa diferenciación regional de la que estamos hablando, en la medida que los libaneses se agruparon en Yucatán, los chinos en Coahuila, en fin, hubo una distribución geográfica también de acuerdo con esas migraciones, que bueno, eso ha sido motivo, porque ya es motivo de muchas otras conferencias, así es que no voy a seguirle. Justamente iba a abordar este aspecto que nos has mencionado y del cual pues tú has ahondado ya muchísimo, sobre todo con la aportación de los libaneses al cine y a la cultura en México en general. O sea, todavía es más complejo el panorama de construcción nacional al tener una participación muy, muy importante y que a veces no lo se refleja así en la vida cotidiana. A lo mejor muchos no saben que los directores de cine, ¿no?, que hemos visto películas, pues vienen de esa vertiente desde el exterior y que se han integrado muchísimo a México.
y del cual, bueno, en particular tú has ahondado muchísimo y que creo que sería importante también para entender esta complejidad de estas regiones, aunada a estos migrantes que se integran, por ejemplo, en Yucatán y que del cual son muy, muy importantes la cultura libanesa en esa región, o los japoneses o los chinos en Chiapas, donde tienen una relación muy intensa con las regiones. Entonces, sobre este aspecto sí quisiera que nos pudieras comentar algo. Y otro aspecto más que tiene que ver también con algo que has estudiado y que tiene que ver con el general Zedillo. Es decir, este levantamiento de Zedillo contra el general Cárdenas también era impulsado de alguna manera desde fuera del país. Los ingleses estuvieron muy interesados y siguieron de manera muy, muy, muy precisa, y estuvieron muy atentos a tratar de que esa rebelión tuviera éxito para echar atrás la expropiación petrolera. Sobre estos dos aspectos, sí, me gustaría que profundizaras un poquito más. No, esa parte también esa parte la he discutido mucho en asunto de la teoría de la historia regional, donde a diferencia, por ejemplo, de la microhistoria, lo que yo he insistido en esta historia regional es que también hay un vínculo internacional que permite contribuir a explicar estos pasajes de la historia. Y que a veces hay libros, bueno, la mayoría de la historia se ha conformado mucho con la historia ensimismada, con la historia hacia adentro, y no ven los vínculos con el exterior. Yo en el libro de Garrido mostré cómo fue importante para los catalanes, para los ingleses. Tabasco está lleno de apellidos ingleses hasta nuestros días. Pero Campeche, Yucatán comerciaban directamente con Nueva Orleans, pero no solamente con Nueva Orleans, sino que comerciaban con Lancashire en Inglaterra, enviaban el palo de tinte para las telas que se confeccionaban en aquellos territorios. En fin, había una relación siempre, siempre con el mundo ancho y ajeno, que a veces no lo consideran algunas de las historias. Y para el caso de Zedillo, pues fue algo también aleatorio que también tiene que ver con la institucionalidad de México. Cuando Zedillo es secretario de Agricultura del primer gobierno de Lázaro Cárdenas, el embajador de Alemania en México es un hombre muy activo. Es von Kollenberg, y este señor es un embajador que tiene mucho interés en la cultura mexicana, entonces está muy activo y siempre está tratando de establecer relaciones con mucha gente, y se convierten en cercanos, no digo que amigos, pero sí cercanos, Saturnino Zedillo y el embajador de Alemania. Pero el embajador de Alemania era institucional, era. Todavía México no tenía una relación de confrontación o lo que luego sucedió hasta ya muy tarde, en 1942, en que México reconoce el estado de guerra frente a Alemania e Italia. Pero en toda esta época previa, pues los alemanes están circulando en México como todos nosotros, porque no son los enemigos. Igual pasó con los japoneses. Los japoneses solo hasta la Segunda Guerra se convierten en personajes que hay que mantener bajo vigilancia, etcétera, pero previamente no lo son. En ese contexto es cuando Zedillo tiene vínculos con los alemanes, y más que eso, pues tiene una relación personal con el embajador, y el embajador probablemente, porque eso no lo puedo tener de cierto, le provee de algunos ayudantes a Zedillo, que son gentes probadas en el manejo de armas y etcétera. Entonces, Zedillo va a tener un par
de personas de origen alemán que van a contribuir con él en la estrategia de, o en la organización, más que en la estrategia, en la organización de ciertos grupos, pero no, esto no garantiza que Zedillo tuviera tratos en las altas esferas de Alemania, que por otra parte, quien conoce para la historia de México, sí es muy importante que se le ha prestado mucha atención a Estados Unidos, a Inglaterra, menos a Alemania, pero Pascual Orozco fue un aficionado de lo alemán. Porfirio Díaz tenía una fotografía del Kaiser en su oficina, que todo el mundo le decía cuenta de qué tiene que tener al Kaiser alemán ahí en su despacho. Entonces, hubo una suerte de germanofilia respecto a los alemanes durante mucho tiempo. Incluso, en fin, hay muchas manifestaciones proalemanas en México antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya eso se convierte en otra cosa. Eso hay que reconocerlo también mucho en la historia. En la historia hay capas que se van conformando, unas se consolidan, otras no, otras se convierten en algo nuevo. El historiador tiene que tener muy en cuenta estos cambios, porque de otra manera cae en el error, ¿no? En cometer graves errores, como es muy usual que digan eso. Zedillo tenía mucho vínculo con los alemanes porque el embajador, bueno, pues el embajador era amigo de mucha gente, de muchos políticos mexicanos que iba con los que lo invitaban a todas sus fiestas, como invitaban al embajador francés, al embajador italiano, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se podría abundar mucho en eso. Tengo muchas historias muy interesantes de los alemanes cerca de Zedillo, algunos más anecdóticos que otros, pero ciertamente habría mucho de qué hablar al respecto. Mira, Carlos, también nos preguntan mencionaste sobre los partidos socialistas y la educación socialista. La duda que nos plantean es qué tipo de socialismo era lo que planteaban estos caudillos, y también preguntan si conoces un poco hasta qué grado la educación socialista en el Estado de México fue tan radical o no fue tan radical como en el caso de Tabasco. Bueno, lo que he podido indagar, lo que he podido estudiar, es que ningún caso fue tan radical como el de Tabasco. El Tabasco realmente fue el que llegó al máximo, sobre todo que un grupo muy, muy vilipendiado, los Camisas Rojas, que inmediatamente son invocados y hay que poner las cruces, ¿verdad?, para pelear Camisas Rojas. Pero, sin embargo, los Camisas Rojas fue una organización de estudiantes socialistas que incluso tuvieron repercusiones en México. En México es el fundador un fundador de los Camisas Rojas y de las organizaciones de estudiantes en México, en el país, que fue Carlos Madrazo, quien va a ser el líder más destacado de los estudiantes en la Ciudad de México, y el primero, el que crea un congreso estudiantil de corte socialista, donde ya se discuten esas ideas, que para no ir más lejos, Madrazo es socialista antes que Cárdenas. Es decir, el congreso de estudiantes socialistas es previo a la instauración de Cárdenas como presidente de la República. Y esta organización va a ser tan amplia que va a tener enormes repercusiones,
y va a ser un apoyo sustantivo de Garrido Canaval, y ese es ahí donde se va gestando esa mala fama que es la que ostenta hasta ahora. Sin embargo, cuando Cárdenas va como candidato del PNR a Tabasco y ve la organización de los estudiantes socialistas, es la única vez que se dice que Cárdenas lloró públicamente, que se emocionó tanto de ver ese contingente de estudiantes tan bien capacitados, tan bien organizados, que se le rodaron las lágrimas cuando lo estaba presenciando. Solamente sé de otro hombre que ha llorado públicamente y que quedó la impronta, que es Francisco Villa frente a la tumba de Francisco I. Madero, que hay fotografías que lo avalan. De Cárdenas dicen que en una película se ve cuando llora en su estancia en Tabasco. Bueno, entonces esto pues le da un muy peculiar papel de la educación socialista a Tabasco, y el sureste de México pues también se inflamó con esa tendencia, particularmente Yucatán y luego Veracruz. Y en el centro de México, en efecto, el Estado de México, creo que en ese momento con Riva Palacio como gobernador, tuvo un fuerte impacto, pero lo tuvo también en Puebla, con un grupo de senadores y tal, que fueron impulsores también de esa educación en ese lugar. Y en la Ciudad de México, pues la educación que va a dar origen a la educación socialista, que es la escuela racionalista o la escuela moderna, pues previamente la había tenido la Casa del Obrero Mundial. Entonces, evidentemente los obreros estaban por esa forma educativa. Ahora, ¿qué tipo de socialismo era? Bueno, yo creo que podría ser el mismo que sigue siendo ahora en México. Es muy elemental, ¿no? Como que no hay una gran, una solidez en el pensamiento de socialista, salvo en casos muy, muy, muy connotados. Enrique Cemo, Bartra, el antropólogo, Armando particularmente, aunque Roger también fue alguien que sí conocía eso. Digo, Roger se distinguió por ser el director del Machete, de la revista El Machete, ¿no? La última etapa, que además produjo una revista realmente, realmente buena, ¿no? Muy, muy, muy bien cimentada en un pensamiento teórico, etcétera. Entonces, sí hay varios de ese corte, pero no la mayoría, ¿no? Yo creo que sí se tenía más la idea muy vaga de que la educación socialista era lograr como iguales ingresos para todos, ese tipo de cosas, es decir, una concepción materialista del mundo. Estas cosas que se dicen mucho, acabar con la explotación de la clase obrera, que bueno, tiene mucho sentido, pero de pronto ya eran también como lugares comunes. Entonces, habría que estudiar cómo se implementó la educación en cada lugar. Hay un muy buen trabajo sobre la educación socialista en Aguascalientes, por ejemplo. Así es que hay que ver cómo funcionó en cada entidad. Carlos, también preguntan cuál es tu visión sobre cómo Cárdenas enfrentó estas tensiones regionales y cómo si intentó, bueno, resolverlas o cómo se conformó esta tensión en términos, digamos, más amplios, si puedes tener una visión
más general del periodo cardenista con respecto a las regiones. Bueno, esa parte creo que es la parte nodal de mis trabajos. ¿Cómo se resolvió eso? Ahí sí, permíteme hacerme publicidad. Yo creo que si leen mis libros van a entender un proceso que fue extremadamente complicado, pero que finalmente lo que Cárdenas vio con mucho más, quizá no con más claridad, pero que pudo ir con más contundencia a resolverlo, pues sí, sí fue Cárdenas, pero lo había visto Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón había tratado de ejercer eso también, pero sin ir a las últimas consecuencias, como sí lo hizo Cárdenas, que por encima de sus lealtades decidió que debería prevalecer el orden público y el Estado de Derecho, y pues de esa manera fue como a estos grandes personajes los fue eliminando, Adalberto con recursos que hasta ahora sigue usando el Estado, ¿no? A Tejeda lo envió como embajador a España, a la República Española, en ese momento. A Garrido le pidió que fuera a hacer unos estudios agrarios a Costa Rica. Ahí tuvo un poco mano blanda, porque seguramente los vio como personajes más institucionales. Y con Zedillo intentó esa vía más tranquila, lo mandó llamar, le dio cargos públicos también, que Zedillo ya no aceptó, porque Zedillo se sentía muy humillado, sentía que Cárdenas, al que había estimado mucho como amigo, lo había hecho a un lado, y entonces no le quedó otra que reaccionar por medio del levantamiento armado, y el pretexto estaba claro, había que tenía que oponerse a la expropiación petrolera, porque eso era algo que podría resultar muy costoso a México. Así es que Zedillo se opuso a la educación socialista por ser un personaje bastante conservador, y Cárdenas mismo creo que seguramente las circunstancias lo obligaron a tener una decisión más fuerte con él, pero por ejemplo hubo algo que les pongo de ejemplo para ver cómo en ese nivel se pueden gestar los problemas, que Zedillo estaba opuesto al reparto de las tierras en forma colectiva. Se opuso, por tanto, al reparto agrario en Yucatán y en la Laguna. Sin embargo, lo envía como secretario de Agricultura. Como no está de acuerdo él con Zedillo con la expropiación, digo, con la creación del ejido colectivo, todo el trabajo previo al momento en que ya se declara colectivo en los ejidos de la Laguna es un trabajo que va a realizar Francisco J. Mújica, que era muy cercano a Cárdenas, pero que estaba en la Secretaría de Comunicaciones. Y sin embargo es el que hace todos los arreglos de la agrarios para el caso de la Laguna. ¿Le suena algo conocido que en México siguen pasando ese tipo de cosas? Que un secretario de pronto dice, ¿por qué este secretario tiene que hacer algo que le correspondía a otra secretaría? Pero bueno, eso se nos sigue dando en este país. Así es que va y reparte la Laguna furioso, ¿verdad? De que tuvo que ir a repartir algo con lo que no estaba de acuerdo.
Pero luego una de las cosas que derramó ya el agua, ¿verdad? Del vaso lleno de asuntos que Zedillo no toleraba, es que en un momento le dice, tienes que ir a San Luis Potosí a repartir unas tierras ahí que eran de un cacique y tal, y que, bueno, ya se hicieron los papeles y tú vas y lo repartes. Y llega a San Luis Potosí y resulta que lo que está repartiendo son sus tierras, lo que era su parte de su rancho de palomas, las tiene que entregar a los campesinos sin ser, no sé si antes de ir ya sabía, pero el hecho es que resulta un poco inusual que de pronto sea el que va a repartir sus propias tierras, cuando no era un latifundista, no era un alguien que tuviera una gran cantidad de tierras como si las tuvieron los grandes del norte, ¿no? Los Madero, los Carranza, incluso Pascual Orozco, etc. Pues esto evidentemente fueron causales del distanciamiento brutal entre Zedillo y el presidente Cárdenas. Muy bien, pues ya para terminar, Carlos, ya nos has mencionado que estas tensiones se mantienen actualmente y bueno, has explicado en términos históricos por qué y cómo es imposible realmente que no existan. Pero preguntan algo interesante, dice, ¿qué le toca hacer al Estado para abordar esta complejidad de este México cultural, étnicamente tan diverso, socialmente tan disparejo? ¿Cuál sería el papel del Estado? A ver si con esto pudiéramos ir cerrando. Sabes que a esta pregunta se me viene a la cabeza un texto que ya me censuraron en una conferencia que di en otra institución académica, que si lo decía yo en serio, el único que ha hecho una propuesta sobre el papel que debiera tener el Estado frente a la diversidad regional fue el subcomandante Marcos, que a través de la campaña de esto, que justamente se llamó la otra campaña, ¿no?, que hizo el recorrido por todo el país y fue escribiendo lo que veía en cada entidad federativa, lo que era desde su perspectiva Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, etcétera, terminó en una serie de reportajes que constituyen un libro y donde lo que dice es eso, cómo un Estado puede manejar un país con esta enorme diversidad. Esa diversidad creo que es lo que el Estado no ha reconocido, y eso le ha impedido ver con más claridad lo que es el conjunto de este país. Cuando yo obtuve el premio nacional, y creo que ya ni debería de mencionar qué presidente me lo entregó, porque como están las cosas, fue el presidente Peña Nieto el que me entregó, pero desde luego es un premio que da la sociedad y que yo recibí en nombre de la sociedad y de la Secretaría de Educación en México. Bueno, yo lo que le dije cuando me entregó él fue precisamente eso. Dije, señor presidente, hay que atender lo que pasa en las regiones del país, ver lo que está sucediendo en cada lugar. En estos momentos, Guanajuato, siendo uno de los estados más ricos, tiene el nivel de violencia y de crimen más alto del país. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se puede vivir en semejante paradoja? Hay que entender bien qué es lo que sucede en ese lugar, en ese estado. ¿Y eso saben cómo se puede saber? Pues consultando a los expertos, a los fifís que han estudiado y que conocen todas las
que han hecho investigación de todos estos lugares, etcétera, y que algo pueden decirnos de cuáles son los motivos o las raíces de esa violencia exacerbada, de eso que lleva tantos crímenes en ese estado. Entonces, creo que la respuesta, no quiero ser ambiguo, pero no lo soy. Yo creo que lo que hace falta es conocer, conocer más al país y auspiciar más la investigación que va a decirnos lo que es cada uno de esos estados, de esas entidades federativas. Creo que si no lo hacemos así, no lo podemos entender. Entonces, tú no puedes poner, bueno, perdón, digo, no puedes nombrar a una, en determinado cargo, a una persona que no tiene una formación que le capacite en el cargo que está realizando. Por ejemplo, miren, el desastre del agua en el país es terrible, es un problema seriosísimo y no se le da importancia a Conagua, más bien Conagua, como tenía antecedentes de que ahí habían estado funcionarios más bien de corte panista, etcétera. Entonces, se ha destruido un lugar, una institución como esa, donde se capacitaba o capacitaba a la gente en el manejo del agua en todos sus diferentes aspectos. Entonces, miren, no puede ser que México tenga tal riqueza de agua, la que genera Tabasco, Chiapas, esa zona, como el tercer conglomerado de agua en América Latina. Y toda esa agua la tiramos al mar. La tiramos al mar y luego las ciudades se están inundando por las lluvias brutales que caen en diferentes lugares del país, incluida la Ciudad de México, porque no hay un manejo del agua, no se sabe qué hacer con un recurso que en otros países del mundo lo quedarían por tener la precipitación pluvial de México y el concentrado de agua que hay en este estado. Para los que no han elegido tesis, ahí hay otra tesis muy importante, otro tema que es fundamental, el del agua en México. Los últimos descubrimientos de la historia, por ejemplo, han insistido en que el levantamiento de Zapata fue más por problemas de agua que por problemas de tierra. Pero como ya se nos quedó la ideología y la idea del reparto agrario y de campesinos que quieren tierra porque el eslogan es tierra y libertad, pero era tierra la que querían los abadíes, pero para poderla cultivar. Y para poderla cultivar estaban peleándose con quienes tenían el recurso del agua en Morelos, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la historia no se había entendido cabalmente porque Zapata luchaba por la tierra. Pues sí, pero quería la tierra con agua para que fuera tierra productiva y no la tierra árida que se reparte por todas partes del país, que sí permiten que sean miles de hectáreas que se repartieron, pero luego, ¿y con qué las regamos las tierras, no? Entonces, en el zapatismo hay una veta ahí de donde el agua ocupa un lugar importantísimo que los historiadores hasta muy recientemente pudieron captar, ¿no? Entonces, ese tema simplemente, cuando estamos hablando de diversidad, tenemos que hablar también de eso. ¿Cómo es posible que haya tanta agua en el país y que se desperdicie? Cuando, Israel importa agua, entonces, para darnos cuenta de la importancia que tiene ese recurso, ¿no? Y sin embargo, la dependencia que se hace cargo de este asunto, pues no se le ha dado demasiado impulso, no se le considera tan importante. Y vemos conflictos por el agua en todas partes del país, incluso conflictos regionales como el que pasó en Chihuahua, en,
el año pasado, en principios de este, donde hubo una oposición por el manejo de una presa que era sin duda un problema regional, pero un problema regional marcado por el uso y por el manejo del agua. Muy bien, pues han sido preguntas todas muy interesantes. Sergio, José, qué bueno que tengan asiduos a las conferencias, que algo les podamos aportar con estas ideas. No, pues muchas gracias a ti siempre, Carlos, por ser tan generoso con nosotros, con la Dirección de Estudios Históricos y con particular con el Seminario de Estudios Contemporáneos. Te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues tu conferencia ha sido realmente extraordinaria. Tienes muchas felicitaciones aquí y en YouTube. Y bueno, pues enriquecen el diplomado con nuevas preguntas, que es lo que deseamos. Que los aportes como el de tú tan profundo, con tantos años de investigación y de difusión, que también eso es muy, muy importante. El trabajo que hace Carlos es muy, muy importante en términos de la difusión de todos sus estudios. Entonces, pues te agradecemos, ha sido un placer que estés con nosotros y que, bueno, en el próximo diplomado, sin duda, te invitaremos y te agradecemos con un fuerte abrazo te mandamos. Y bueno, tengan muy buenas noches todos ustedes. Carlos, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada más darle las gracias a Carlos y de veras felicidades. Es un tema que es muy importante, como nos lo has demostrado, y nos invita a discutir más estas cosas en el interior del diplomado en las próximas sesiones. El problema del centralismo, la regionalización, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazote, ¿eh? Te mando un abrazo y igual. Y saludos a Sara. Saludos a Sara. Gracias, gracias. Bueno, pues tengan buenas noches. Despedimos esta transmisión y les recordamos que la semana que entra continuaremos con este diplomado. Ya cerramos Cardenismo, iniciamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, y va a estar con nosotros Ricardo Pérez Monfort hablándonos de este periodo. Entonces, bueno, no se lo pierdan el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Tengan muy buenas noches todos ustedes. Y hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.